Saludos nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1, y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del Pagani Sonda 760 LH en detalle, que es hora de examinar a la bestia, como dice el título de esta nota noticiosa. Y bueno, esta es la primera aparición pública del, eh, del Sonda modelo 760 LH, desde que el. Eh, desde que el septuple campeón mundial de Fórmula 1 el británico Lewis Hamilton lo vendiera en diciembre del año anterior y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el, el Pagani Sonda 760LH podría ser uno de los automóviles más espectaculares que existen hoy en día y bueno, es una unidad única y altamente personalizada, construida específicamente para el británico siete veces campeón mundial Lewis Hamilton eh, de la Fórmula 1 con un eh, bloque tipo B12 de aspiración natural que tiene como potencia 760 CB, eh, eh, una, una caja de transmisión manual con 6 marchas y un enjambre de elegantes detalles en color púrpura. Ahora, gracias al video que preside esta nota noticiosa, se puede, se puede echar la mejor mirada a este vehículo. Bueno, el canal de YouTube de TFJJ, del cual yo tengo suscripciones en mi canal de YouTube. Eh, eh, tuvo, tuvo la oportunidad de pasar un rato eh, cerca de este, de este automóvil en la gira Vanishing Point Pagani. Eh, Vanishing Point Pagani, una reunión anual de coches Pagani celebrada en su país natal. Eh, esta es la primera aparición pública de, de este coche desde que, según los informes, Luis Hamilton lo vendiera a un coleccionista privado en Reino Unido por una suma no, re, no, re, no revelada en, en diciembre del año 2021, o sea, el año anterior. Aparte de la colección de, pas de pasadas y clips de sonido, se puede contemplar un puñado de tomas cercanas que dan una mirada a algunos detalles nunca antes vistos en este coche. Eh, un vistazo al interior, al, a la sección interior, muestra cómo el color púrpura se extendió por el habitáculo. Sin embargo, la parte más distintiva de la cabina son las letras LH con color morado bordadas en los reposa a cabeza de los asientos también da una buena mirada a los colectores de emisión para el bloque tipo b 12 de AMG que, que, que cuyo que se dice sonda 760 LH en definitiva una serie de detalles bastante interesantes bueno y con esto me despido adiós cami fuera chao